El canal RJL y sus redes sociales del 2021 te ofrece este video. Bajo la arena es una impactante película basada en hechos reales ocurridos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con Alemania recién derrotada, unos 2.000 soldados alemanes prisioneros de guerra en Dinamarca fueron obligados a desactivar las minas que el propio ejército alemán había enterrado en las playas danesas bajo la arena. Eran jóvenes de entre 15 y 18 años y en esa peligrosísima misión murieron la mitad de ellos. Son unos niños. ¡Por Dios, ven a ayudarme! Son alemanes. Si vuelves a hablarme de ellos, yo mismo los mataré uno a uno. La película se rodó en las mismas playas de Dinamarca en las que ocurrieron los hechos reales. Y todos los miembros de su jovencísimo reparto recibieron entrenamiento militar sobre desactivación de minas. Pero no con la tecnología y los métodos de hoy en día, sino con los que se usaban en los años 40, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más curioso es que estos actores, mientras recibían formación militar en las playas danesas, encontraron una mina de verdad. ¡Tengo una mina! ¡Tengo una mina! Era una auténtica mina de la Segunda Guerra Mundial que llevaba unos 70 años enterrada, pero que estaba en perfecto funcionamiento. Así que podía estallar en cualquier momento. Por eso no la desactivaron los actores del film, por mucho que hubieran entrenado, sino que avisaron al ejército danés para que se ocupara de esa mina. En cualquier caso, el realismo y la emoción de Bajo la Arena son tan intensos que esta explosiva película fue nominada al Oscar de Mejor Película Extranjera con todo merecimiento. Podrías haberme dicho que eran tan jóvenes, Eber. No les estarás cogiendo cariño. Si uno tiene edad para ir a la guerra, también la tiene para hacer limpieza. Recuerda lo que han hecho mejor ellos que nosotros. El desierto de El Alamein, en Egipto. Uno de los escenarios bélicos decisivos en la Segunda Guerra Mundial. Campo de batalla que fue regado con 17 millones de minas por el ejército que comandaba el general Rommel. Un reguero de explosivos que desde el final de la guerra a la actualidad ha causado 697 víctimas y unos 7.631 heridos graves, en su mayoría civiles. El Estado alemán a día de hoy no ha financiado ni colaborado en el desmantelamiento de esta herencia de muerte indiscriminada abandonada a su suerte en Egipto. Niemand will hier Deutsche sehen. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Dinamarca, por su parte, tomó medidas inmediatas al fin de la Segunda Guerra Mundial para evitar un futuro tan desolador con respecto al casi millón y medio de minas desplegadas por los nazis en la costa del Mar del Norte como método para evitar un posible desembarco aliado. Las medidas adoptadas fueron de una crueldad equiparable a la estrategia militar nazi: recurrir a prisioneros de guerra, en su mayoría adolescentes alemanes sin preparación, para que desactivaran las minas. Land of Mine, candidata a los Oscar por Dinamarca, recupera esa memoria histórica e imagina para ello una división de chavales alemanes dirigidos con mano de hierro por un sargento danés. Angenommen, ihr schafft 6 Minen pro Stunde und jagt nicht euch selbst in die Luft, kann ihr in 3 Monaten wieder zu Hause sein. Habt ihr verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel. El sargento Karl Rasmussen guarda un rencor y odio a los alemanes tan fuerte como el del resto de sus compatriotas. Un rencor que le imposibilita para la compasión hacia estos jóvenes forzados a jugarse la vida, al menos inicialmente. La película apuesta por la tensión. Inevitablemente, sufrimos al presenciar el riesgo inherente en cada mina inspeccionada por temblorosas manos casi infantiles. Apuesta también por la reflexión acerca de los excesos de la venganza, los nefastos derroteros del odio y la proximidad con el otro como única forma de entendimiento. Quizás nos quedamos con sed de saber más, por ejemplo, por qué el gobierno danés puso a desactivar minas a adolescentes y no a oficiales nazis. Quizás la respuesta es tan sencilla como universal: los verdaderos responsables nunca pagan el pato. ¡Wilhelm! ¡Wilhelm! ¡No se la pierdan! ¡Ernst! ¡Ven, por favor!